Incrustado en la carrocería del camión, así quedó este bus afiliado a una empresa de servicio intermunicipal que sufrió un accidente la mañana de hoy, siendo aproximadamente las 8, y que aunque no dejó víctimas, sí presentó un trancón de varios metros. Según las primeras pesquisas, el bus que intentaba salir de su central de operaciones chocó de lado contra el camión que se movilizaba por el carril derecho en la vía Cincelejo-Corozal.